gente sombra. Raindrops keep falling on my head. Muy bien. ¡No! ¿Qué es lo que debía hacer? ¡Tenía que hacerlo! ¿Tenías que? ¡Sí! ¡Él me retó! ¡Es regla entre hombres! ¡Me provocó! Su trabajo es provocarte. ¿Cómo crees que consiguió? Sí, y lo consiguió. ¿Yo debía dejar que un ignorante trabajador de feria cuestionara mi hombría? Ah, sí. Porque tu hombría depende de poder lanzar un aro sobre una botella. Eso es muy importante para un hombre. Es difícil de hacer. Ah, es muy difícil. ¿Sí? ¿Por eso ese niño de 12 años podía hacerlo sin parar? Él tenía ese don. Ajá. ¿Y yo te gané ese oso? ¿O quién te ganó ese oso? Tú me ganaste el yo oso. Yo te gané ese oso. Y me encantó. ¿Y? Y te amo. Exactamente. No puedo creer que estemos yendo a nuestra nueva casa. Yo no puedo creer que me hayas convencido de ir a una feria. Vamos, estamos de humor festivo y estamos aquí, en este pequeño pueblo. Tenemos que entrar a la mentalidad pueblerina. ¿Ah, sí? ¿Tú quieres ser como uno de esos locales? No he pensado en eso. Pero sí quisiera un amuleto de la suerte para nuestra casa. Creí que tu collar era tu amuleto de la suerte. Esto no es un amuleto de la suerte. ¿Ah, sí? ¿Es uno de la no mala suerte? Es para alejar a los malos espíritus. Pues, creo que no está funcionando. Sí. Quiero que nuestra casa sea perfecta, con amor suficiente y... ¿Y? De sonidos de niños riendo. ¡Oh, tiempo! Iban 2:14 desde la última mención de bebés. Tú quieres un bebé también. Corrección, yo quiero hacer un bebé. Lo que hagas después de eso depende de ti. Yo solo quiero tener sexo. ¿Ah, sí? Bueno, si juegas bien tus cartas, mi hombre ganador de osos de felpa, podrías tenerlo. Tal vez podría ser esta noche. ¡Megan! ¡Hey! ¡Amor! ¿Estás bien? ¿La viste? ¿A quién? ¡A la chica! ¡Había una chica en medio del camino! ¡Te juro por Dios que vi a alguien en medio del camino! Está bien, tal vez era un animal, amor, o algo, yo... ¡Algo! Ven, hay que volver al auto. Está helando aquí. ¿Sí me crees? ¡Claro que te creo! Sube al auto.
esta chatarra. Y estamos atascados. ¿Seguro? Sí, muy seguro. Muy bien, por lo que veo tenemos dos opciones. O llamar a una grúa y esperar, lo que puede ser toda la noche. O... Ok. ¡Corremos! ¿En la lluvia y el lodo? ¡Sí! La casa ya está muy cerca. Hagamos un trato. Está bien. Si me alcanzas, me tienes. ¿Ah? ¡Estás loca! ¡Sí, pero soy toda tuya, amor! ¡Sí, claro! ¡Vas a alcanzar! ¡Ajá! ¿Por qué fue eso? Reclamo mi premio. Hola, amor. Hola, bella durmiente. Por favor, siento que no dormí nada. Bueno, el reloj nos dice otra cosa. ¿La 1:15? ¿Es en serio? Sí. Pensaba hacerte el almuerzo. Y luego pensé, necesitamos un primer desayuno en la casa nueva, ¿no? Gracias, señor. El especial de la casa, señora. Perdón por dormir hasta tarde. Creo que te dejé cansada. Sí, así es. ¡Querido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué rayos fue eso? Y ahora ya no funciona. ¿Qué crees que pasó? ¿Problemas de la casa? La revisaré después. Por ahora, crisis superada. ¿Es seguro? Sí. No te preocupes. Tú come. ¿Cómo vas aquí? Recuérdame por qué tengo tantos libros. Porque eres escritor. Son lo que tú haces. Sí. Esta novela sucia. Al menos el autor es sexy. ¿Novela sucia? ¿Andrew? ¿No dijiste que no desempacaste las copas? No moví nada, no sé nada.
¿En serio no lo hiciste? ¿Qué? No sabía que habías desempacado aquí. No lo hice. ¿No hiciste esto? La mudanza. Supongo, pero me parece raro. ¿No viste a esa gente? Raro es decir poco. Ojalá no hayan roto nada. Piénsalo así. Menos tiempo desempacando y más tiempo para jugar. ¡Ay, una gotera! Pero es nuestra casa. ¿Puedes arreglarla? Ajá. Voy a arreglarla. El cuarto de invitados. Espero que no lo sea por mucho tiempo. ¿Por? ¿Tienes otros planes? Tal vez cuarto de bebé. Empiezo a sentirme como adulto. Imagina conmigo, ¿quieres? Podríamos poner una mesa de cambio aquí, una mecedora en la esquina de la ventana. Sí. Y la cuna podría ir en esa pared. ¿La cuna? ¿A quién engañas? Vas a tener ese niño en nuestra cama siempre. Amo nuestra casa. Sigue conmigo. Soy muy feliz. Y nunca, nunca quiero dejar esta casa. Entonces nos quedaremos. Entonces este será para el primero, pero allá la segunda habitación será para el bebé número 2. Oh, vamos a relajarnos. Hay que trabajar en el primero. Debemos hacer una casa del árbol en el patio. O tal vez poner una piscina. Bueno, cuando hayan crecido. Y el ático será un cuarto de juegos. Y podemos poner una pantalla gigante ahí, ¿te parece? Veo tu boca hablando, pero yo solo oigo el aleteo del dinero volando de la cuenta del banco. Estaremos bien. Seguirás escribiendo libros. Ajá. Yo seguiré pintando. Y seremos felices para siempre. Me gusta eso. Pero primero... ¡A desempacar! ¿Ve? ¿Qué pasó? ¡Hay alguien afuera! ¿En el jardín? ¡No! ¡Ahí estaba mirándome! Amor, es la tormenta que te está jugando trucos. Yo la vi. No, ven aquí. Estamos en el segundo piso. Ven. Mira, estamos arriba. Dos pisos. Es imposible. ¿Ves? Fue un reflejo. Oye... Sí, es verdad. Sí, te asustaste. Necesitamos persianas. Tus deseos son órdenes. Gracias, amor.
Oh, por Dios. Oh, bumpers. Señora Pinkleton. Trabajando duro, ¿eh? ¿Es la caja que tu mamá envió? Sí. ¿Ya conocías a la señora Pinkleton? No, no nos conocemos. Es un placer conocerla, señora Pinkleton. ¿Y ustedes ya almorzaron? No, aún no. ¿Y tienen hambre? Porque yo sí. No tengo hambre ahora. Creo que quiero revisar estas cajas un poco más. Bueno. Está bien. Te veo abajo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Megan! ¿Qué estás haciendo? Me pareció ver a alguien ahí. ¿Bajo la lluvia? Por allá. En el terreno. Creí ver a dos personas. No sé qué harían con este clima. Ven, vamos a secarte. Qué bueno que sabes bailar. Yo estaba preocupada en aquel karaoke donde nos conocimos. Oye, ¿te gustó cómo canté? Solo lo dije para poder conquistarte. Niña, pudiste haberme dicho que parecía un gato siendo desollado vivo y me habrías conquistado. Qué fácil eres. Esto me gusta. Sí. Te amo. Yo te amo a ti.
Creo que debemos ir a la cama. Sí, deberíamos. Déjame sacar la basura. Ah, mi amor. Solo será un segundo. Vamos, no puedo esperar. Sí, es lo que han de decir los ratones. ¿Qué? ¿Ratones? Los tendremos si no saco la basura. Ay. Anda, sube. Te veré allá. Sí. Oh. ¿Estás bien? Oh, amor. No sé qué pasó. ¿Qué? ¿Estás bien? Creo que sí. Ah. Oh. Gracias a Dios que llegaste. No pierdas eso. Pude haber muerto. No, no, ni siquiera lo pienses. Si no hubieras llegado. Pero llegué. Sí, llegaste. ¿Ah? Mi caballero con armadura. ¿Y cómo fue que se inició ese fuego? No lo sé. No lo sé. ¿Estaba cerca una bombilla, un contacto? No lo creo. Solo empezó a arder. No podía ver todo. Lo sé. Estabas asustada. Bueno, ahora ya no importa. Y con esta lluvia, no tendremos que preocuparnos por un incendio otra vez. Sí, está frío. ¿Andrew? ¿Andrew, estás aquí? ¿Hola? Thank you.
¡Amor! ¿Amor? Sí. Sí, ahora bajo. De frente. Casi llegamos. Paso, paso, paso de bebé. Eso es. Bien. ¿Lista? ¡Tarán! Mi estudio. Es lo que siempre quisiste. Y ahora ya está listo para que ejerzas tu extraordinario talento. No te gusta. Pero si puse algo en donde no debía, puedo cambiarlo, ¿sí? ¿Quieres el caballete junto a la ventana? Lo que tú quieras. No. Está perfecto. Me encanta. En serio. Creo que ese fuego me afectó un poco. Me imagino. Yo esperaba que esto te distrajera de todo eso. Eres muy bueno conmigo. Sí, sé que soy un ángel. Ven, siéntate. Aquí, vamos. Tienes tu pintura aquí y tienes tus pinceles en estas latas que amas mucho. Y ya desempaqué tus lienzos. Tienes todo listo. Andrew, esto es asombroso. ¡Amor! ¡Ah, no! ¿Estás sangrando? ¿Qué te pasó? ¡Ah, no es nada! Me corté con un clavo. No, estoy bien, estoy bien. Voy por algo para vendarte. No, no te vayas. Está bien. Por favor, no me dejes. Sí, claro. Oye, ¿vas a pintar? Ayúdame a empezar. Oye, ¿y no necesitas un modelo? Porque estaría feliz de posar desnudo. Muchas gracias. Significa mucho para mí. Te lo mereces. Pero pinta una obra maestra. Para pagar la casa. ¿No puedes trabajar? No. ¿No te sientes muy inspirado? Bueno, es este clima. Maldita lluvia. Me duele la cabeza. Ay, amor. ¿Cómo va tu brazo? ¿Está mejor? Ya ni me acordaba de él. Voy a recostarme un rato. ¿Quieres compañía? Me duele la cabeza, cariño. ¿Usarás la excusa de tengo dolor de cabeza conmigo? Para que conste, yo hablé de mi dolor de cabeza primero. Ay. Estaré arriba.
Andrew. Hola, amor. ¿Ya estás mejor? ¿Has visto mi collar? El que siempre uso, ¿lo viste? ¿Te lo quitaste para limpiar? No, yo nunca me lo quito, jamás. ¿Ya viste en el baño? Revisé en todos lados, ¿sí? Por eso te pregunto. Está bien, está bien. ¡No, no está bien! ¡Esto es importante! Oye, yo te ayudaré a buscarlo. ¿Está bien? Esto no tiene sentido. No sé dónde podrá estar. Busqué en todas partes. Lo sé. Has andado corriendo estos días. Tal vez se te rompió en algún lado. Está aquí. Lo hallaremos. Lo prometo. Tenemos que. Lo sé. Lo necesito. Lo sé. Oye. Lo necesitamos. Estás un poco caliente. Primero, te traeré una aspirina y luego buscaremos el collar, ¿sí? ¿Qué pasó? Hay alguien afuera. Una mujer, una anciana. Estaba ahí. ¡Hola! ¿Quién es ahí? ¡Hola! No estoy loca. Yo no dije eso. Mira, cuando estuve afuera, pensé que... No sé qué pensé, pero yo solo vi al ángel ahí. ¿Sí? Es la tormenta, amor. Te hace que veas cosas. Tu brazo. Necesito mi collar. Está bien. Lo hallaremos. Tenemos que. ¿Sí me entiendes? Te entiendo, sí. Hallaremos tu collar, lo prometo. ¿Andrew? ¿Andrew? ¡Andrew! ¡Andrew, despierta! ¡Andrew! ¡Dios mío! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah!
¿A dónde vas? Quiero dejar la cama un minuto. Por favor, no me dejes. No quiero estar sola. Está bien. Sigue lloviendo. ¿Qué está pasando, Andrew? No lo sé, amor. No lo sé. Estoy loca, ¿verdad? No, amor. Vamos. Pero veo esas... ¿Qué? Siento... ¿Qué? Suena estúpido, no, pero... No, dime, ¿qué? Tal vez la casa esté hechizada. Lo sé, eso suena... No, es solo que... Pero... Tú lees esos libros de cosas paranormales. Y solo son libros. No te estás sintiendo bien, estás cansada, ¿sabes? Basta, no me tomas en serio. No digas eso, amor. Siempre hay una explicación, es lo que yo digo. Hay una explicación. ¿Y si no hay una explicación? ¿Qué tal si esa es la explicación? Está bien. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Tal vez todo esté en mi mente. ¿Quieres irte? Empacamos y nos vamos. ¿Qué? No. No, no. Es nuestra casa. La casa de mis sueños. No nos iremos. Está bien. Necesito mi collar. Amor. ¿Hola? No es mucho. Pero hasta que una grúa traiga el auto, no hay comida. Está bien.
Yo no tengo hambre. Amor, estás hirviendo. Tienes que comer algo. Luego ve a dormir. Come. No. Tienes que comer. Yo sé que no me crees, Andrew. No sé si yo me creo. Pero es real. No estoy loca. Amor, nadie dice que estés loca. Nadie lo dice. Pero estás enferma. Estás fatigada. Y esta maldita tormenta. Creo que deberíamos salir de aquí por un rato. No. Solo por un tiempo. Pido un taxi. No hay taxis aquí. Rentaremos un auto, como sea. El punto es, creo que debemos salir un tiempo. Es nuestra casa. Trabajamos muy duro por ella. No la voy a dejar. Sería solo por un tiempo. No voy a irme, ¿oíste? Está bien. Nos quedaremos. Lo prometo. No me voy.
Creí que ibas a dormir. ¿Qué es eso? ¿Recuerdas que te conté sobre las cosas que yo veía? Sí, con tu abuelo. Sí, gente sombra. Así los nombrábamos. Apenas podíamos distinguirlos, pero sabíamos que estaban ahí. ¿Y crees que es lo que sucede? Recuerdo que dibujé esto. Estaba en casa de mi abuelo. Fue en donde yo empecé a verlos. Él también los veía. Me decía que venían por él para llevárselo al otro lado. ¿Como la muerte? Excepto que no estaban ahí para guiarte. Venían a llevarte. Dios. ¿Le dijo eso a una niña? Él sabía que yo podía verlos. Quería protegerme. Pero no era a mí a quien querían. ¿Que tu abuelo no murió de un infarto? Sí, así es. Pero él sabía que venían por él. Decía que él los veía, que veía caras. No puedes defenderte. No sé, eso suena a una historia de fantasmas. Yo podía verlos, y otros no podían. Igual que ahora. Tal vez tú... Tu imaginación te está afectando. Es una casa vieja. No. Creo que volvieron. Y que están aquí. Muy bien. Si hay gente sombra aquí, no pueden hacerte daño. No, si tú no los dejas. Así funciona eso, ¿no? No. Porque si se meten en tu mente, solo tienes... No funciona así. ¿Entiendes? No puedes defenderte. Está bien. ¿Por qué no vas abajo y te das un baño? Y comes algo y tomas una siesta. Sé que crees que todo está en mi mente, pero no es así. Son reales. Vamos. Vamos ya. ¡Megan! ¡Megan! ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Alguien en la ducha! ¿Quién? No sé quién. Megan, no hay nadie aquí. Vamos, nos vamos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Nos vamos, ya! ¡No me quiero ir! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Megan, no te quedarás aquí! ¡No me voy! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No me voy! ¡Déjame en paz! ¡Oye! ¡No me iré! ¡No puedes obligarme! ¿Lo entiendes? ¡Está bien! ¡Deja eso! ¡Esta es mi casa! ¡No, no tienes de que ellos! Hacerlo! ¡No, no tienes que irte! ¡En serio, no tienes! ¡No quiero irme! ¡Está bien! ¡Baja eso! ¡No me obligues! ¡Vamos adentro! Lo siento mucho.
Lo siento mucho. Está bien. ¿Qué está pasándome? No lo sé. ¿Qué está pasándome, Andrew? Lo siento mucho. ¿Andrew? Sí, amor, aquí estoy. ¿Cómo está el agua? Sal de la casa. ¡Andrew! ¡Megan! ¡Megan! Megan, ¿estás bien? Megan, Megan, mírame, mírame. ¿Estás bien? Mírame, ¿estás bien? Tranquila, tranquila. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te ocurrió, cielo? Oye, oye, te tengo. Aquí estoy, ¿está bien? Megan, oye, te traje algo. Te traje un té. Te hará sentir mejor. ¡Megan! ¡Rayos! ¡Megan! ¡Oye! ¡Oye! ¡Megan, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Megan, vamos! ¡Vamos! ¡Despierta! ¿Andrew? ¿Estás bien? ¡Que sí estoy! ¡Megan, amor! ¡Tenemos que salir de aquí! No me quedaré no aquí me viendo iré. Lo que te pasa. ¡Nos vamos! ¡No me iré de esta casa! ¡Megan, me estás lastimando! ¡Megan, suelta mi brazo! ¡Suéltame! ¿Es todo lo que recuerdas? Sí, creo que sí. Me alegra que estés bien. No puedo creer que me desmayé en el baño. ¿No recuerdas nada de antes? Recuerdo a la mujer en el patio, al hombre en la ducha. Recuerdo que te amo. Tú eres mi todo. No sé qué haría si te perdiera. ¿Qué te parece esto? No hay que averiguarlo. ¿Andrew? ¿Qué te
¿Qué? Yo no vengo aquí a meterme con tus cosas. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué? ¿Yo qué hice? ¡Mi estudio! Moviste todas mis cosas ahí y ese es mi espacio. Amor, no sé de qué me hablas. ¡Cálmate! ¡No me digas que me calme! Yo no toqué tus cosas, lo juro. ¡Moviste mis pinturas! He estado en este cuarto todo el tiempo. ¿Es en serio? Amor. No. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ves esto? Oh, Dios. Vamos, vamos. ¡Señor! ¡Es nuestra propiedad! ¡Tiene que irse! ¡Oiga! ¡Llamé al comisario y está en camino! ¡Es inútil! ¡Se lo pido tranquilo! ¡Salga de nuestra propiedad! ¡Es inútil pelear! ¡Todos mueren! ¡Solo es tu tiempo! ¡Es tu tiempo! ¿Quién es él? No lo sé. Está loco. Tengo miedo, Andrew. Está bien. Ya se fue y el comisario está en camino. ¿A dónde fue? Todo está inundado. ¿Cómo llegó aquí? No lo sé, Megan. ¿Y de qué estaba hablando? De estupideces, de nada. Dijo que era mi hora de morir. Pues debe estar loco. ¿Es tu respuesta para todo? Tal vez él sabe algo. Está bien, cálmate. No me digas que me calme, había alguien en nuestra casa. Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy mareada. Está bien, siéntate. Ven. Tu nariz. Ah, Megan, Megan. ¡Megan! Amor, despierta. ¡Megan, despierta! Señora, vamos a sacarla de aquí, ¿está bien? Resista un poco. ¡Viene la ayuda! ¡La ayuda ya viene! ¿Y ese hombre? Ya no está. ¿Y el comisario? Ya vino, revisó y... no encontró nada. Pero ya sacaron nuestro auto. ¿Solo revisó? Si el sujeto seguía aquí, ¿el auto del comisario lo espantó? Ay, mi amor, está sirviendo. Así me siento. Escucha, sé que debes estar cansada de oírlo, pero debemos ir al doctor. Y salir un rato. Lo necesitas. ¿Quieres dejar nuestra casa? No, bueno. Sí, pero no para siempre. ¿Crees que está? ¿Hechizada? ¿Poseída? No lo sé. Deben ser vapores de algo. Monóxido de carbono. Con toda la construcción, ¿quién sabe qué respiramos? Pero tú estás bien. Puede ser reacción alérgica, no sé. Algo. Tal vez... podría ser un resfriado y esta tormenta...
¿O estoy enloqueciendo? No, no es eso. Escucha. No estás loca. Pero tienes fiebre. Necesitas un doctor. Si no, ¿me dejas llevarte a un doctor? Salgamos un rato. A pasear. Esta casa te tiene abrumada. No sé qué será, pero tienes que olvidarlo. Muy bien. Traeré un trapo húmedo y nos vamos. Si no te sientes mejor mañana, te llevaré a la ciudad. Que te den medicina. Y para mí, una botella de algo fuerte. Oye, amor, ¿qué te parece si...? Vamos. ¡Saldremos de aquí! ¡Tenemos que alejarnos de aquí! ¡Andrew! Detengo. ¡Tenemos que cruzar esto! ¡Vamos, amor! ¡Sigue conmigo! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sigue! ¡Andrew! ¡Está bien! No tiene sentido. No lo entiendo. ¿Qué está pasándonos? No es justo. Yo solo quería esta casa. Es la casa. Amor. Es la casa. Es esta... ¡Esta maldita casa! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren de mí? Lo siento. Perdón por no haberte creído. Aunque ande en un valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Me reconforta! ¡Déjenos en paz! Thank you.
Señora, señora, vamos a sacarlos de ahí, ¿está bien? Resista un poco más, la ayuda viene. Vamos a sacarlos de ahí. Resistan. ¡Salga! ¡Tienen que salir! ¡Salga! ¡No puede salir! ¡No! ¡Puede oírnos! ¡Puede salir! ¡Tienen que sacarla! Lo siento, este murió. Si puedes oírme, soy el reverendo Kane. Está bien, estoy contigo. Déjate ir, hija. No te resistas. Es tu tiempo. Es tu tiempo de estar con el Señor. Aunque camine en un valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me reconfortan. Bendita seas. Thank you.